¿Alguna vez has mirado el cielo en un día soleado en los que no se ve ni una nube? ¿Te imaginas cómo sería retratarlo en tu cuaderno? Te pasaría lo mismo como al pintor francés Yves Klein, quien terminó con un lienzo todo azul. Algunos dijeron que estaba loco, que estaba vacío, pero a Yves le gustó tanto la idea del vacío azul que se empeñó en llevarlo al extremo. Y entonces decidió que para ser aún más auténtico, pintaría con un tono de azul que nunca nadie hubiera usado antes. Así fue que le pidió al químico Edward Adam que le ayudara a crear un pigmento que se llamó Azul Internacional Klein. Con él se dedicó a pintar todo a su paso y por eso se ganó el nombre de Yves el Monocromático.